Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy que traemos deliciosas recetas. Yo le traigo, claro que sí, una ensalada Waldorf, ya van a ver. Una ensalada muy, muy clásica. Es una receta muy neoyorquina, muy americana, pero que se ha hecho muy famosa al pasar de los años. Así como famosa nuestra querida Amaya, que está aquí a la par de nosotros, y le damos los muy buenos días. Muchas gracias, Chef Mario. A ustedes, bienvenidos, y qué bueno que nos acompañan. Es cierto que esa ensalada es muy rica, y a nosotros en Guatemala nos gusta mucho también ponerla en nuestra cena de Nochebuena o también para el almuerzo de Navidad. Les invitamos a que nos acompañen. Yo, siempre mal portada por estas fechas, traje una receta muy rica de unos cubiletes o cupcakes de limón y llevan semilla de amapola. Queda delicioso. El aroma de esta recetita les va a encantar y además muy fácil de preparar. Pero vamos a iniciar con esa ensalada típica, que yo creo que, Chef, también nos vas a contar la historia de la ensalada Waldorf. Claro que sí. Le voy a contar una pequeña reseña de dónde apareció la ensalada de Waldorf, quién fue que la inventó. Pero antes de eso, vamos a ver los ingredientes. Para esta ensalada vamos a utilizar una taza de mayonesa Hellmann de Leite, dos manzanas cortadas en cuadritos, dos ramas de apio partidas en julianas, una taza de pasas, una taza de nueces, un limón, medio diente de ajo en pasta, una cebolla morada en julianas blanqueadas, pizca de sal y pimienta. Eso es todo lo que vamos a utilizar el día de hoy. Una receta realmente es súper fácil. Y el día de hoy pues vamos a empezar acá. ¿Hacer qué empezamos? ¿Qué les recomiendo? Las manzanas, si van a utilizar muchas manzanas, porque son muchas personas en su familia, cuando las hagan cuadritos, tengan un bol con un poco de limón. Van poniendo ahí los cuadritos para que no se vaya a oxidar, ya que pues, la manzana es muy, muy buena también para... Es antioxidante, tiene muchos antioxidantes, pero para que no se ponga negrita, ya saben, oscurita, la ponemos acá en un poco de agua. Vamos a comenzar entonces. Primero voy a comenzar aquí a sacar unas julianas con cebolla morada. Si ustedes quieren también, pueden utilizar cebolla blanca, no hay ningún problema. A mí la cebolla morada me gusta en estos platillos porque aporta muy buen color y el sabor es un poco diferente. Para estas fiestas le va a ir muy bien. Vamos a sacar acá. Traten de hacer los cortes lo más parejitos posible. Esto no se quiere dejar hoy. Vamos a quitar este pedacito de acá. Miren, se va. Vamos a sacar otra acá. No quiere. Está hoy las cebollitas que no quieren hoy. Ahora sí. Acá con cuidado. Tratando de sacar, pues, cortes bastante parejos. Aquí, muy bien. Se dan cuenta. Y vamos a separar toda la cebolla para que quede bien despenicadita. Va a quedar muy bonita. Este está muy grueso, lo vamos a afinar un poquito más. Este también. Me gusta que todo vaya bastante, bastante parejo. Si ustedes desean aminorar el sabor, ¿qué hacemos? Ponemos a calentar un poco de agua y las vamos a blanquear ahí más o menos por unos 10 a 15 segundos. La sacamos, ponemos en agua fría para que no haya cocción y así no pierde la textura de la cebolla, que da una textura muy rica cuando la sí, muerde uno. Es crocante. Es crocante. Y ahora vamos también con el apio. El apio le cortamos las puntas, los nuditos. Lo voy a eliminar. Siempre un apio muy verde, también nos va a dar bonito. Un buen crocante. Sí, es muy bonito el apio. Un apio fresco, bien, bien fresco, para que su crocante sea siempre de lo mejor posible. Y ese sabor que tiene el apio es muy bonito. Lo voy a partir por acá, a la mitad nada más. Y como voy a sacar ensaladita, cortes. Chef, ¿lo podemos desinfectar un poquito también? Con un poco de agua, ¿sabes? Un poco de agua con ese desinfectante, sí, para verduras va a quedar muy bien. También tú acá... No, tú no usas cloro, ¿verdad, Chef? No uso cloro, no soy muy amante del cloro. Ya saben, acá busquemos también que los cortes sean lo más parejos posibles. Ahí los pueden ver. El tamaño son lo mejor posible ahí. Para que pues, se mire bonito y va a quedar... igual muy bien. Agregamos entonces
Es una ensalada muy, muy fácil realmente, se dan cuenta. No lleva mucho trabajo. Vamos con el ajo ahora. ¿Qué vamos a hacer con el ajo? El principal de la ensalada vendría siendo la manzana. Es la manzana. Ese es el ingrediente principal. Es la manzana, eso es lo que le va a aportar todo ese sabor. Voy a poner solo la mitad del ajo porque es poquita ensalada la que estoy haciendo. Y aquí voy a buscar hacer una pasta muy, muy fina. Con el canto del cuchillo vayan apachando el ajito para que se vaya haciendo una pasta. ¿Hay algunas recetas que le ponen angelitos o estoy confundida? ¿Es otra? No, también es una versión que se le puede también poner angelitos. Queda también muy, muy bien. Pero tradicional solamente es manzana, apios y pasa y nueces. Los angelitos aparecieron hasta después. Vamos a ver ahí en el dato curioso que en el año que apareció la receta, pues todavía no se había inventado los angelitos, digámoslo así. Entonces podemos ver acá, pues que el ajo está ya bien, bien picadito. Lo vamos a levantar nada más con el cuchillo. Aquí lo pueden ver, está muy fino. Y lo voy a agregar. Es una pastita. Qué rico. Solo para que dé sabor. También las nueces. La voy a machacar. No muy fino. Queremos que salgan esos pedazos grandes, crocantes en la ensalada. Vamos a agregarlos también por acá. Agregamos esto por acá. Y ahora vamos con las manzanas. Voy a empezar a hacer un corte en las manzanas. Voy a sacar unas lascas primero para luego hacer cuadros finos. En lo que voy sacando lascas yo acá, vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos con la receta original de la ensalada Waldorf. Chef Mario ha puesto en el tazón cebolla, apio, las nueces ligeramente picadas. Por ahí vamos, ¿verdad, chef? Claro que sí, puse nueces, apio, cebolla. Vamos con las manzanas. Enséñanos realmente el corte, cómo quitarle las puntas para que nos queden esos cubitos de manzana. Para que queden cubitos, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué van a hacer? Vamos a sacar lascas, que salgan del mismo tamaño. Traten de que salgan siempre del mismo tamaño, del mismo grosor. Siempre les recomiendo que su cuchillo esté bien afilado. Con un cuchillo con filo es menos posibilidades de cortarse. ¿Podrías hacer el cálculo de más o menos cuántas manzanas por porción para hacer los cálculos? Porque realmente cuando cocinamos para estas temporadas, estas fiestas, tenemos invitados y tenemos que calcular porciones. Sí, mira, yo pienso que aquí estamos utilizando dos manzanas nada más. Dos de apio y una cebolla. Esto nos va a alcanzar aproximadamente para unas cuatro porciones normales, ¿no? Entonces ahí puede hacer un cálculo con media dos manzanas, manzana, cuatro más personas, más o menos media manzana por persona. Claro que sí, tiene mucho que ver el tamaño de la manzana. Hay unas manzanas que son muy, muy grandes. Eso también es cierto. Y hay otras que son... son muy pequeñas. Incluso les dicen manzanas, no sé si es infantiles. Las petit, que son pequeñitas. Son pequeñas, como cabal, como para la porción de la lonchera de un niño pequeño. Sí, son pequeñitas, pero tienen muy gran, muy buen sabor. Las manzanas, las tipo Fuji me gustan mucho. Tienen muy buena textura al morderlas. Y no se dice que en los frascos pequeños se guardan los mejores perfumes. A veces claro igual pasa con el ajo, son pequeños, pero tienen mucho. El ajo sí, pequeño, me gusta más el pequeñito que el ajo grande que venden normalmente. Tiene más sabor. Contiene mejor sabor. Realmente en frutas es más rico las cosas pequeñas. Seguimos todo acá, miren, los cuadritos. Tratando de evitar que se nos vayan las que hay una semillita, venga para acá. Las semillitas de las frutas, bueno, no solo porque son duras, sino también porque contienen algunas sustancias que son pues, tóxicas, realmente hay que evitarlas, tanto en los licuados como en las ensaladas y en todas las preparaciones. Mira, ya terminamos acá. Mayonesa de leite, ¿por qué? Es mucho más cremosa, tiene un sabor muy diferente a la mayonesa tradicional. Es como más... como un sabor más clásico que la mayonesa que estamos acostumbrados a... Es de esa base de leche, entonces es una de sus
de sus razones. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar mayonesa Hellmann's de Leite. Vamos a quitar el sello de seguridad. Vamos a agregar este apretón tan rico que nos va a dar mayonesa Hellmann's de Leite. ¿Qué les recomiendo? No nos pasemos mucho de mayonesa para que no quede los sabores directamente solo mayonesa. Vamos a calculen por porción de ensalada, 2 cucharadas de mayonesa como máximo. Esto les va a quedar realmente muy bien. Que se cubran muy bien los ingredientes. Que se cubran muy bien. Vamos a ir revolviendo acá. Aquí va agarrando ya color y forma esto. La cebolla también la podemos picar finito o la dejamos así en plumas. O en plumas, como ustedes más gusten. Esta es, pues no es una receta que tiene que ser así directamente, que no, porque si el chef dijo, no. A mí me encanta cuando la gente tiene libertad. De hacerlo, claro que sí, lleva pasas, ya le vamos a echar las pasas por acá. Creo que me las pusieron a mí. ¿Te pusieron a ti las pasas? Mi receta no lleva pasas. Ok, voy a agregar entonces las pasas. Bueno, ¿y sabían ustedes que se denomina pasa, pasita, uva pasa o pasa de uva? A la uva seca, deshidratada parcialmente, suelen comerse en crudo, cocidas o como condimento en otros platos gastronómicos, sobre todo en esta temporada. Son muy dulces, tienen alta concentración de azúcar, chef, y si se almacenan durante bastante tiempo, puede ser que este azúcar se llegue a cristalizar dentro de la fruta. Es una muy buena opción también para evitar los dulces en los niños. Ya saben que a veces peleo mucho con eso, pero está bien que les den dulces a los niños, pero se les dan dulces naturales como manzanas, claro, banano, pasas y todas esas cosas que ya vienen deshidratadas naturalmente. Es una muy buena opción, así que ya tengo listo esto, solo agrego sal y pimienta, un poco de limón, voy a agregar de una vez, un chorrito de limón y esto está listo. Entonces vamos a una pausa, venimos con el repasando. ¿A dónde vamos? Vamos a ver el repasando de esta receta que está muy rica. En un bol colocamos mayonesa, ajo, jugo de limón, pizca de sal y pimienta, mezclamos todo muy bien. En una ensaladera colocamos las manzanas, el apio, la cebolla, las pasas, las nueces y agregamos el aderezo. Mezclamos todo muy bien. Agregamos pizca de sal y pimienta. ¿Qué nos queda agregar? Un poco de pimienta. Y vamos a agregar también un poco de sal para acentuar los sabores. Mezclamos bien. Ya saben que es una ensalada perfecta para Navidad, para Año Nuevo, para compartir con el pavo, para compartir con el lomito relleno. Bueno, esto se puede usar para muchísimas cosas. Espero que la disfruten y les guste. Que la hagan para ahora que estamos casi en el 24. Vamos a ver ahora la receta que nos trae Amaya de estos cupcakes que están buenísimos. Unos muffins de limón y amapola muy fáciles de preparar. Veamos los ingredientes. Yo ya empecé levantando claras de huevo. Vamos a incorporar un poco de aire a las claras de huevo batiéndolas. Bueno, primero vamos a necesitar 1 taza de harina, mezcla para panqueques maicena, además 5 huevos separados en claras y yemas, 3 limones, su jugo, un poco de su ralladura también. Necesitamos 1/4 de barrita de margarina Mirasol, 1/2 taza de semillas de amapola. El juguito de limón le da un saborcito delicioso a esta masa. Y aparte, la amapola le da una vista muy linda. Bueno, vamos a comenzar. Ponemos las claras de huevo, nada más claras de huevo, a batir hasta llegar a un punto donde cambien de color y tengan una buena textura. No es necesario llegar a punto de turrón. Agregamos las yemas de huevo. Esta receta tampoco es muy dulce. Si se fijan, no lleva azúcar. Ya que se batieron las yemas de huevo, vamos a retirar nuestra batidora KitchenAid, que tan práctica que es. Hoy sí, como nos han servido nuestros utensilios, chef, sobre todo nuestra batidora, cuando hacemos postrecitos. Y vamos a ir incorporando, tenemos la harina, no es necesario tamizarla, porque recordemos que es una mezcla, también contiene polvo de hornear, esa es la facilidad de utilizar nuestra mezcla preparada para panqueques de maicena, contiene polvo de hornear, contiene azúcar. Voy moviendo con una cuchara por tandas, voy añadiendo harina. Voy agregando, tengo margarina Mirasol previamente derretida y la dejamos enfriar también. La vamos incorporando, la margarina Mirasol derretida. Esta es una receta de versión muy, muy fácil para preparar cubiletes, también les dicen cupcakes. Bueno,
Movemos muy bien, tratando de que no se nos baje el aire que ya hemos ganado, pero que quede todo bien mezclado, sobre todo la harina. Vamos viendo que el color cambia de un color blanco a un color amarillito y le vamos a incorporar en este punto juguito y ralladura de limón que le va a dar un sabor increíble a nuestra masa. Lo voy incorporando, muevo un poco y por último añadimos las semillas de amapola. Fíjense que algunos cocineros mezclan las semillas de amapola con mantequilla derretida, miel, azúcar, y esto nos sirve para hacer coberturas. Esta es la semilla de amapola, miren. Le da una vista muy, muy linda a los pastelitos. El resultado final es maravilloso. Échenle al final la semilla de amapola y mueven ligeramente. Bueno, y contarles entonces que es útil, muy utilizada en panadería para las coberturas. Se le puede agregar también una mezcla con miel, queda muy bonita, da mucha, no es tanto el sabor como la vista, pero tiene un ligero aroma muy rico. Miren cómo se ve, y además con el juguito de limón, oye, esta es la masa ideal. Esta la pueden poner ustedes en un solo molde y hacer un tipo pastel o magdalena, incluso queda muy lindo. O vamos a utilizar estos moldecitos tan bonitos que la producción nos consiguió. Tengo capacillos para los cubiletes, que son estos papelitos que nos venden, que nos sirven para ir horneando. Así que yo voy a ir colocando unas cucharadas de la mezcla. No es una mezcla que suba mucho, chef. Si ustedes quieren que suba más, pónganle entonces, por favor, un poco más de polvo de hornear, no solamente el que trae nuestra mezcla para panqueques. Aquí voy a hacer unos horneaditos en los capacillos. Aquí tengo otro. Chef, ¿nos puedes comentar un poquito? No es necesidad de engrasarlos, me comentabas tú. No, acuérdate que con estos moldes y por el tipo de capacillo que utilizamos, no hay necesidad de engrasar, ya que el capacillo es para eso, para poderlos sacar y que no haya ningún problema. Háblanos de este. Y con el rojo, es un material que se llama Silpac. Se inventó pues ya hace un par de años atrás. Se empezó a usar para no engrasar las bases en panadería, y ahora ya los moldes ya se han hecho de Silpac. Los pueden hornear, no hay ningún problema, no saltan ningún material tóxico tampoco. Y queda muy, muy bien. Es muy fácil utilizarlos, para desmoldar también es súper fácil. Yo lo voy a ir llenando, chef. Fíjate que estos tienen formas navideñas. La ventaja de este tipo de molde que me dijiste, el material se llama Silpac. Silpac. Esto es, se puede meter, silicón, digamos, ¿verdad? Se puede meter en el horno, microondas, ¿verdad? Microondas, no hay ningún problema. Voy a hacer el arbolito. También lo pueden meter en el horno de convección, también no va a haber ningún problema. Ah, muy bien. Aguantan hasta 700 grados centígrados, cosa que un horno no llega, entonces no hay problema de que se vaya a arruinar. Y no se engrasan, como lo había dicho. Esto no se engrasan. No se engrasan. Bueno, luego de la pausa voy a indicarles los tiempos de cocimiento, de horneo, y también algunos detalles para finales para la decoración. Ya venimos. Amigos, es momento de continuar. Acabo de retirar la bandeja donde hemos cocinado los muffins, hemos horneado. Les cuento que con los capecillos realmente es muy fácil, miren, de retirar del molde, ¿ven? No se pega, no hay ninguna inconveniente. Y luego para comer las personas pueden retirar el papel, que también no se pega porque tiene un papel como encerado. Voy a ir haciendo una torre. Hoy no lo vamos a decorar porque mañana les traje una propuesta para hacerles una crema que se llama buttercream. Gracias, chef. Y eso nos va a servir para decorar. Esa será la receta de mañana, así que por favor acompáñennos. Estos ideales para el desayuno y se hornean tan rápido, les va a encantar. También tengo estos en el microondas, pero quiero que veamos ahora los tiempos de cocción. Gracias, chef. En el repasando, gracias. Veamos el repasando para que ustedes sepan los tiempos de cocción, qué es lo que nos falta. Para muffins de limón y amapola, colocamos en un tazón las claras de 5 huevos y las levantamos. Al estar listo el turrón, incorporamos 5 yemas de huevo, batimos, posteriormente agregamos por tandas y moviendo con paleta de madera la harina mezcla para panqueques maicena. Luego agregamos la margarina derretida y reservamos. Incorporamos las semillas de amapola, el jugo, la ralladura de limón. Colocamos en un Pyrex engrasado, ideal para microondas. Ponemos a cocinar durante
Fíjense, para cocinar durante 6 a 8 minutos en potencia media, de 5 a 6 minutos en potencia high, retiramos, dejamos refrescar. Decoramos como nos guste. Por favor, chequen muy bien cómo está su microondas, porque les cuento que estos que acabamos de hornear, aquí nuestro microondas del canal tiene potencia alta y estos estuvieron en 3 minutos. Y estos son los que tienen formas de molde. Es muy fácil de desmoldar, ¿no, chef? ¿Te pongo por acá uno? Aquí está el frosting. Sí, en 3 minutos estuvieron. Lo único que se me rebalsó un poquito. No, pero es normal, con un cuchillo se los pueden quitar muy bien. Lo vamos quitando con el cuchillito para no romper la forma. Mira la forma, que a nuestra productora le encantó este moldecito. Ahí tenemos el arbolito. Y después la decoración la vemos mañana, ¿les parece? Miren qué lindo el osito. Esto también para... A los niños les va a encantar. Y también, si sintieron fácil la receta, por favor, ustedes no duden en comunicarse con nosotros. Nos encanta saber de ustedes al 1-801-135-3837. Así es, y se pueden comunicar nosotros a consumidora@sac-unilever.com para servirlo. Aquí no se pueden enfocar este que son tres moldes serviditos. Qué está bonito quedó, ¿no? Frosty. Mañana decoramos, chef, así que estoy muy emocionada. Mira, claro que qué bonito, sí, mira. Quedó esto con los... el de galleta. Tenemos las dos opciones. Vaya, por fin logramos usar el moldecito que nos decía la productora. Voy a sacar uno más. Mientras tanto, ¿qué vamos a repasar? Vamos a ver el próximo menú. Vamos a ver qué tenemos para mañana. Traemos mucho más sorpresas para que hagan esta Navidad. Les traemos algo muy curioso, muy nacional, un lomo relleno de plátano. Esto sí, les puedo asegurar que nadie lo ha hecho por acá. Entonces, una receta que les va a encantar, y también unos buttercream para decorar estos pastelitos, que va a estar increíble. Así que mañana no se lo pierdan, nos esperamos aquí, 9 de la mañana. Los queremos un montón. Cuídense, porque mañana nos vemos por acá. ¿Ponemos los dos platitos, te parece? Sí. Bueno, nos vemos mañana con la decoración entonces. ¿Acá queda bien? Underneath the Christmas tree.